Esta soberanía da inicio hoy a uno de los debates legislativos que serán fundamentales para el futuro de la nación. Me refiero desde luego al fortalecimiento de nuestro Estado laico. En ese marco, la Iglesia Católica ha emprendido una campaña de presiones y ataques en busca de debilitar la calidad de la discusión política. Como parte de esa estrategia, ha exigido como arma lo que para su violenta destreza mejor funciona para crear confusión y desinformación, la promoción del estigma y el odio contra los distintos a sus decretos. Como es del conocimiento general, en días pasados, el cardenal católico Javier Lozano Barragán, presidente emérito del Consejo Pontificio de Operadores Sanitarios del Vaticano, declaró: lesbianas, homosexuales y transexuales no entrarán nunca al reino de los cielos. La frase completa que usó ese violador de la ley fue: tal vez no son culpables, pero actúan contra la dignidad del cuerpo. No lo digo yo, sino San Pablo. La dignidad del cuerpo. Dignificar el cuerpo es conocerlo y reconocerlo, cuidarlo. Parte fundamental de ello es procurarle amor y placer. El cuerpo digno es un cuerpo satisfecho en todos sentidos. Bien alimentado, bien dormido, bien cuidado, bien amado y embelesado a pleno deleite y bienestar. Estoy segura que de ello es claro para todas y todos quienes, como yo, tienen la suerte de dignificar sus cuerpos en lo correspondiente al amor. ¿Los homosexuales son culpables? Como lesbiana, yo sí me declaro culpable de lo que corresponda. Me declaro culpable de amar. Me declaro culpable de no estar dispuesta a posponer mi amor para otro siglo. No puedo, no quiero. Me declaro culpable de ser dueña de mi muy soberano cuerpo y de mi muy laico placer. Me declaro culpable de gozar y de tener mis propios paraísos. Y por supuesto que me declaro culpable de contar, de dar por hecho que en ninguno de los universos en los que ya he estado y a ninguno de los cielos a los que iré serán los mismos para los que Lozano Barragán tiene ya adquirido su boleto VIP para alzar el vuelo. Desde luego que no. ¿Quién quiere ir al cielo de los pederastas, al cielo de Marcial Maciel y Ratzinger, que no tiene pudor en confesar que fue integrante de las juventudes nazis? Al cielo de los que fueron excomulgados Hidalgo y Morelos y las muy señoras pecadoras Josefa Ortiz y Leona Vicario. Al cielo de quienes torturaron a Gertú y Pocanegra por rebelde y a Giordano Bruno por sus enseñanzas en la infinitud del universo. ¿Quién quiere ir a un cielo sin Leonardo da Vinci, Audrilor, Miguel Ángel, Frida Kahlo, sin Albert Einstein, Simón de Beauvoir, Juana de Asbaje? Un cielo sin Marcel Marceau. ¿De qué serviría un cielo a donde no se puede reír?, dijo Lutero. Se decreta que las muchachas buenas van al cielo. Que su Dios las cuide de los miles de curas acusados de violación y abuso y pederastía que de existir ya viven en ese cielo, de los miles que llegarán después de que su Dios les llame a cuentas. Las otras vamos a todos lados. Las mujeres que decidimos sobre nuestras vidas, nuestros amores, nuestros cuerpos, nuestro placer y desde luego nuestros muy placenteros multiorgasmos, sea cual sea nuestra convicción filosófica, religión, profesión, preferencia, estado civil, las que podemos tener alianzas con hombres inteligentes que saben que si la mujer no está, la democracia no va. Quienes creemos que los seres humanos tienen derecho a la felicidad. Quienes sabemos que el valor mejor de la sociedad está en su diversidad. Quienes entendemos que la democracia es diálogo entre distintos, donde no tiene cabida la imposición absurda de una verdad única e incuestionable. Somos innumerables quienes estamos comprometidos en esta idea de país, sin importar cuál sea nuestra preferencia sexual. Las exhortaciones al odio, construidas desde la Iglesia Católica, autodecretada en fomentar y alimentar el atraso y la desinformación colectiva, la misma Iglesia gestora a lo largo de 20 siglos de guerras sangrientas, crímenes de Estado y el retraso científico y cultural de la humanidad que motivaron a que Borges dijera: el infierno de Cristo no necesita del resplandor del fuego. Ni el más querubín de los representantes del Estado Vaticano tiene la autoridad moral y menos política para enjuiciar el amor entre personas del mismo sexo en este país. Espero que en esta ocasión, para esta soberanía, sea claro que no será el representante de un Estado injerencista el que me venga a mí a insultar y amenazar impunemente en territorio mexicano. No permitamos que usen la basura contra la disidencia sexual y genérica como instrumento para trastocar el fortalecimiento del Estado laico. La declaración de Lozano Barragán responde a los intereses de un Estado extranjero, al que ese señor sirve como lo es el Vaticano. muy ajeno al Estado mexicano, y por tanto se trata de una injerencia que ofende a la soberanía del pueblo mexicano. Por lo anterior, someto a consideración de esta honorable Cámara la siguiente propuesta con punto de acuerdo. Primero, se requiere al Presidente de la República demande públicamente, a través de la Secretaría de Gobernación, a las instancias jerárquicas de todas las iglesias y asociaciones religiosas, y en particular a la católica, el cumplimiento de las leyes mexicanas, empezando por su obligación de cumplir estrictamente el principio de laicidad que rige el Estado mexicano, mismo que garantiza los derechos sexuales de todas las personas sin discriminación homofóbica. La Ley Federal para prevenir y eliminar la discriminación, así como los derechos de las personas gays, lesbianas y transgénero. Segundo, aplicar las infracciones y sanciones establecidas en el capítulo 5 de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público contra los representantes del Estado Vaticano que han violado la ley, e informar a esta soberanía, a través de la Secretaría de Gobernación, de los resultados alcanzados en un plazo no mayor de 30 días, considerando como parte de la sanción una disculpa pública para con las personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero, por los mismos medios masivos de comunicación que fue difundida la agresión.